este año, ¿qué nos traéis? ¿Algo divino? Por lo visto, sí, algo divino. ¿Qué ganitas tenía yo de carnaval? Buenas noches también a todos los que están aquí esperando. Y yo puesto, mientras que esperamos, a ver si te invitáis a un cubatita, que el caldo del puchero lo dejo para después. Y es que está hablando, nos salen cosas de nuestro carnaval. ¿O no? Pues así es. Los bonichos nos pegamos un año entero pensando en lo mismo. Y no ha terminado un año cuando empezamos a pensar otro. Y así vamos a hacernos la vida. De carnaval en carnaval. Así ha sido siempre. Y así tenemos que mantenernos. Siempre con ganas de carnaval. Vamos a dejarnos de mamonero. Y tanto cae. Y vamos con nuestro de aquí. De aquí, de aquí. El free, el flow, el peguay, el cagao, el sota, el piruli, el manteca, el follaco, el piruli. Pa, 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 pa. Ese forno, ese forno. Vamos a tomar en serio ese carnaval bueno de nosotros que siempre hemos tenido. ¡Oh, ese forno! Señores, no abandonemos la fiesta. Vamos a luchar por nuestro carnaval. Nuestro carnaval, el que siempre ha sido. ¡Viva nuestro carnaval! Claro, hombre, ya, eso, los fines de semana, los primeros fines de semana antiguos, bueno, y eso, y hay gente por todos lados, lo que hoy en día, desgraciadamente, no se está viviendo. Hoy en día ya el carnaval de la calle, lo que es la calle, el domingo de cabalgata, desgraciadamente, muy bonito, muy puntero, pero la verdad es que ya nos está faltando la chispita esa de todo lo que es el carnaval de Córdoba. Yo personalmente no creo que la crisis sea, porque tampoco es necesario tener un dinero para salir con un disfraz, porque hay cantidad de gente en Borno que salen con máscara. Entonces tampoco es necesario tener un poder adquisitivo alto para poder salir a la calle y con un disfraz y ya está. Pero que no es necesario, tampoco con cualquier cosa, o incluso salir nada más a ver, a escuchar las agrupaciones que se lo merecen también, ¿no? No lo callo más, que voy a reventar, quiero desahogarme porque tengo una guerra. Póngale un cumplecito. Es que poco yo que no lo sabemos nada. Es un cumplecito, ¿eh? Espérate. Buenas noches, señores. Aquí estamos echando un rato para no variar. Y por cierto, si os sirve de algo, son las 12 de la noche y está lloviendo para rabiar. Y en esta casa, con el frío y la humedad, no se puede parar. Lo dicho, pasito a pasito lo podemos mejorar. Pues es aconsejable que no se dejen llevar por peñas, asociaciones, grupos de amigos, sino que salgan, que vayan al baúl de la abuela, cojan la ropa de soldado que mucho corría, cojan la gorra de persero, que cojan la persita y salgan a la calle. El carnaval se hace en la calle. Haga frío, calor, llueva, vente. El frío, eso no es excusa para salir a la calle en carnaval. Yo creo que no, vamos, es mi opinión personal, vamos, tampoco es que sea la... pero yo creo que... Pues lo dicho, pasito a pasito, poco a poco y disfrutar del carnaval. Porque yo, que lo veo todo porque soy un pasante, veo que el carnaval se hace en la calle, no en la casa. Así que, señores, disfrutar del carnaval, que yo pasantearé a vosotros. Por nada, aquí echando la jornada, ¿qué le vamos a decir a la peña? Esto no se arregla dándole a la lengua. Mirándole al ojito. Eso se arregla pasito a pasito. Esto no lo que era, señores. Esto no es lo que era. Y si no, que se lo pregunten a esta. Ay. Los momentos de alegría y diversión nos dan felicidad y siendo felices podemos afrontar la vida con una actitud más positiva. Diviértete en el carnaval más auténtico, el carnaval de Borno, a nuestra manera. Señores, quiero hacer un llamamiento. Espérate, corta, que me voy a quitar la chaqueta colorada, que me parezco al Arbarito el teniente alcalde. Venga. Ahora. Venga, dale. Señores, quiero hacer un llamamiento, sobre todo, a la juventud.
quedarse en Borno y no irse a Cádiz. Ustedes veis que los de Cádiz vengan a Borno. Sí, vienen, pero a llevarse los dineros. ¿Que ya están aquí? Claro, Guillo. Así no pensamos nosotros tanto en la crisis. Anda ya, güey. El carnaval tiende de crisis, cojones. Y uno sabía con cuatro retales. Pues yo qué sé, Guillo. Entonces será la gente que no tienen ganas de disfrazarse en carnavales. Anda, hombre. Yo qué sé, Guillo. Pero lo cierto y lo fijo es que esto ya no es lo que era, Guillo. Los chavales de ahora no se saben hacer carnaval, Guillo. Pierden las ganas. Y además, ya no hay canteras apenas. Las calles están vacías, Guillo. No saben hacer pasacalles. ¿Verdad, cojones, Guillo? Yo me acuerdo que antes salía todo el mundo a la calle, a las esquinas, a excusarnos. ¿No? Sí. Y no importa que hiciera frío, ni que lloviera, porque ahí estábamos todos. Tanto intérpretes como espectadores. No como ahora, con las botellonas esas. Mira, cojones, ¿verdad? Con lo bien que te estaba haciendo un pasacalle, ¿eh? Pa' arriba, pa' abajo, con tu mochilita cuesta y con tu bebida. No, cojones, ¿qué se gastaba? Pues nada, a los de Anita repostada. Anita, una de hielo y una de sevena. Pero bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Que toda la culpa no depende de los jóvenes, porque cada vez se retira antes del carnaval los más adultos. Y no es que sale la culpa al frío, porque antes también hacía frío y viento. Y él sale la culpa al ayuntamiento. Y es que es verdad, estamos viviendo de la fama del carnaval de Borno antiguo, como vive el Cayetano, de la herencia de la duquesa, hasta que se acabe todo. Claro, pone, claro. Di que sí, cría fama y échate a dormir. Y que es verdad, Quillo, que voy por ahí y me dice todo el mundo, ¿tú qué eres, de Borno? Sí, ¿de Borno? Ah, un carnaval bueno, de verdad. Por lo menos antes, yo no sé ahora. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir? ¿Tú qué quieres? Que no vengan a los carnavales de Borno, cojones, y perdamos todos los galones. Esto hay que arreglarlo pasito a pasito, cada año. Y hay que moverse, que se nos escapa de las manos. Señores, todo el mundo a la calle, que ya está aquí nuestra fiesta, la de toda la vida. Y no es la casera, son los carnavales. Para eso está declarado de interés turístico de Andalucía. Y no lo vayamos a perder. Vamos a hacer grandes los carnavales de Borno, como eran antes. No sé qué decir en realidad. Dos semanas para la mayor batalla de nuestro pueblo y todo se reduce a hoy. O nos curamos como grupos o nos desmoronamos. Pasacalle a pasacalle, pasito a pasito y así hasta el final. Ahora estamos desganados, bornichos. Creedme. Y o nos quedamos aquí, dejando perder nuestro carnaval, o luchamos por los de antes. Podemos salir del infierno, pasito a pasito. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Esto es cosa de todos. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso: hemos cometido tantos errores, hemos desaprovechado y cambiado tanto. Siempre hemos animado a todo aquel que no se disfrazaba. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Mirad, cuando os hagáis mayores, en la vida hay cosas que se van. Que en realidad, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pasitos. Y así es el carnaval.
porque cada año en la vida o en el carnaval vas desaprovechando cosas que teníamos. Un año tras otro, y otro tras otro, y no llegamos. Los pasitos que necesitamos están a nuestro alrededor, en cada momento del carnaval, en cada esquina, en cada calle. En este pueblo debemos luchar por el carnaval. En este pueblo nos dejamos el pellejo meses y meses de ensayos, nosotros y cada uno de los demás. Por ese pasito que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos si sumamos esos pasitos, eso es lo que va a marcar la verdadera diferencia entre ser el mejor carnaval de la sierra o no serlo. Entre vivir y sentir lo que es. Y os diré una cosa. Cada año, aquellos que se implican en esta fiesta son los que conseguirán resucitar el carnaval. Y sé que si queda vida en nosotros, es porque aún queremos luchar y morir por ese pasito. Porque los pasitos están enfrente de nosotros. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que convencer a los que tenéis a vuestro alrededor. Mirarle a los ojos, contagiarlo. Porque vais a ver a alguien que se sacrificará por nuestro carnaval. Esto es el carnaval. Y nos curamos ahora como grupo, o moriremos como individuos. Esto es el carnaval. Eso es todo lo que es. Y ahora, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer?
Bien, Alejandro, te has portado, hijo. ¡Buenas noches, banda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! ¡Oye, coño, la gente que no canta! ¡Esto sí que es una cabalgata! ¡Esto sí que es! ¡Oye, coño! ¡La gente que no canta, joder! ¡Vámonos! ¡Por favor, no solo viene carnaval, pero va a venir! ¡Señores! ¡Ahora! Ha empezado el carnaval y está terminando. Pero el pregonero ha venido, aquí. Viene de nuevo. Viene de un bazar. El bazar chino. Con todos nosotros, el Gangastay. Nuestro amigo Gangastay, que viene a cantar a bornos para dar nuestro regón. ¡Vámonos! Se está preparando todavía, no se han preparado. Las cosas del directo son muy lentos. Bueno, ¿cómo le vamos a la cabalgata, señores? ¡Espera que bien! ¿Quién no se acuerda de aquellos estupendos años de los 80, de los 90? Ahí está José Sevillano, el calzaba ese dúo en la cabalgata del Domingo Piñata. Da para ti un recuerdo, José Sevillano. ¿Quién no se acuerda de la banda de Chicharito? ¿Quién no se acuerda de esos gigantes cabezudos? Y claro, todo eso son recuerdos. Pero aquí tenemos a nuestro propio pregonero. Viene de Corea del Sur. Él interpreta Opang Kasnestan. Mi inglés no es muy bueno, pero traducido al español significa Opa la carne está. Thank you.
grito, grito, la banda sí se ha grito, 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 la banda sí se ha grito, con todos nosotros, la banda buena, ábrelo, 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 ahí, mírenlo, y lo tenemos. Porque siempre ha sido un personaje y siempre seguirá siendo un personaje. Lo referimos nada más y menos que
a don José Sevillano Jiménez, más conocido popular de aquí en Hornos como Pepi. A ver, José Sevillano está por ahí, el verdadero, este está aquí ya. También coincidiendo se llama José Sevillano Jiménez y él ya no está con nosotros. Es un póstumo homenaje al que fue el verdadero Chicharito y queremos darle este modesto reconocimiento aquí a su hija que viene a recogerlo. ¡Ay, un aplauso para ella en reconocimiento de su padre! Puede abrirlo. Enséñensela ahí a la gente. Ahí, levanta la mano. Aquí está. Para Chicharito. Para Chicharito. Muchas gracias por colaborar con nosotros. A ver, el otro Pepín está por aquí, Pepín. ¿Dónde está? ¡Apá! ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está Pepín? Lo he visto yo por ahí. ¡Ayudarlo! ¿No está por ahí? Bueno, ya viene por aquí. Aquí viene. Otro perrito piloto. ¿Me aparece? Me dicen que no. ¿Me aparece? Bueno, para todo el mundo, al baúl. Viene nuestro pregonero propio, porque nosotros vamos representando aquellos antaños carnavales que ya no tienen nada que ver con lo que fueron, aquellos años 70, 80. Entonces nosotros traemos nuestro propio pregonero. Viene de Corea del Sur, él viene hasta aquí para estar con nosotros. Él interpreta una canción que se llama O Pakistán, en inglés no es muy bueno, pero traducido aquí al dicho es Opa, la carne está. Y en breve, mientras que está el vestuario, lo están las maquilladoras y eso, ¿verdad, compañero? Lo están preparando. Maquillaje, está en maquillaje. Ahora mismo va a salir. Y vamos también a recordar nuestra banda del Chicharito, nuestro amigo Pepín, los Cabezudos. Vamos a recordar una historia del carnaval, para recordar aquellos maravillosos años. Bueno, pues aquí está nuestro pregonero, Uzbekistán. ¡Un aplauso fuerte para él! ¡Ay, ay! Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Yo. Yeah.
Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Bueno, volvemos a recordar a esa banda que venía, que bueno, que era de Borno, es que era, y tocaba siempre bien afinado y bien cogidito. Esa banda que es la banda de Hito, 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 la banda Sisa, Hito, 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 la banda Sisa, Hito. Pues aquí la tenemos, señores, que la abuela ha vencido. ¡Ahí va la ha vuelto este fin de semana con nosotros Alejandro El Pozo.
¡Ahí lo tenemos! ¡Ese baile feo! ¡Ahí, mírenlo! Bueno, vamos a dar un descansito porque estamos ya un poquito como, ¿verdad? Vamos un poquito a descansar y más arribita. La... Se peleaban con los mensajes. ¡No cabe todo con nosotros!
menos al pregonero de Bornos, porque el que teníamos este año era un caso de pregonero y traemos al resto para completar el pregonero. ¿Viene? ¿De dónde viene don José? Viene de Cabrera del Sol, pero tiene que ayudarnos todo el para saber cómo se llama. Se llama, bueno, tiene un nombre un poquito largo, pero te puedo decir el título de la canción. Se llama Opajistán en inglés, por en raro, sí. Pero traducido a los nichos, Opa, la carne está. Con nosotros, venido de Japón, con nosotros, ahí lo tenéis. Mucho, yo me llamaba tanto. Mira, acá hay que